presupuestos de vicio, irreales, no equilibrados y, en definitiva, falsos. Así denomina el Partido Socialista los presupuestos del Concello de Ourense. Es decir, son unos presupuestos sin rumbo, pese a que somos una ciudad de interior, la verdad es que lo que marcan son unos presupuestos sin rumbo de una ciudad a deriva, unos presupuestos a marxe da legalidad, unos presupuestos mal fundamentados, mal calculados, con 5,2 millones de euros de partidas sin consignar, o cual sea de por sí mismo bastante grave, unos presupuestos sin negociación colectiva, sin a fiscalización perceptiva. En definitiva, estamos ante unos presupuestos de vicio. Primero, llama poderosamente a atención 7 millones de euros que se dejan de recaudar por lo IBI. Y no es que estemos en contra de una baixada do IBI, es que esa baixada no es progresiva. Quiero decir, beneficia los multipropietarios, pagan menos los que más tienen. Y esa es la realidad do IBI. 7 millones de euros que se dejan de recaudar de un IBI y una cosa que nos parece muy grave, que cuidamos que deben saber los ciudadanos de Ourense, que amosa a deixadez e negligencia de este gobierno municipal. Se dejan de recaudar 300.000 euros de tasas municipales, que como saben caducan a los 3 meses si no se recaudan, y se dejan de recaudar por falta de funcionarios asignados a un servicio de recaudación. O gobierno municipal actual dijo que estos eran los orzamentos más sociales de la historia. Para nos eso es a gran mentira, porque precisamente en la memoria de esos orzamentos, las partidas, o top 10 de las partidas que más se recurta, entre las están dos pilares esenciales, dos servicios sociales, como son a axuda no fogar e o comedor sobre rodas. Sin embargo, en no top 10 de partidas que se aumenta están as festas e a iluminación navideña. Lo que es clave para este partido es que se trata del informe más demoledor de la historia de la intervención municipal del Concello. Si en 2018 había un informe duro del interventor municipal, claramente este é moito máis. E también queremos recordar que el actual alcalde en aquel momento pues, optó por no presentar enmiendas, basóse en ese informe del interventor, pero ahora topámonos que apoya medidas como alguna que se contempla en las bases de ejecución del proyecto, que limitar las funciones del interventor para que exerza una labor fiscalizadora menor, o sea, una incongruencia total. E ahora, o que no valía para él, sí vale, ¿no? También hicieron hincapié en la labor social, ya que no se destina ninguna ayuda al plan de conciliación familiar y laboral, e incluso se producen recortes en la dinamización de los centros cívicos. Pero sin duda otra de las grandes preocupaciones es la pérdida del comercio local, ya que aseguran que muchos de los comerciantes están pensando en marcharse de la ciudad.